Damn it. Harold's here. You backstabbing witch! You ratted us out! Dr. Blackwell, I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. 5 minutes is all we need. Vale, han creído que la doctora les ha traicionado y ha avisado a... A ver, lo tenemos aquí. Y había avisado a Harrow, porque el cepelín que hemos visto era de él. Pero no, parece que no ha sido ella, ella no le ha dicho nada. No sé por qué habrá venido. Vale, tenemos 3 puntos para gastar. Pero quiero gastarlos cuando tenga mayor nivel. Quizá gastar uno en el 10. Bueno, en el 14 hay 1, 2, 3 y este especial. Recibir daño letal no te mata. En vez de eso, te curas un 25% de tu salud máxima. Obtienes 3 segundos de invulnerabilidad y derribas a los enemigos cercanos. Hostias. Está bien. El gancho y el touchdown ahora pueden lanzar a varios enemigos por los aires. Tendré que mirar al final cuáles voy a... En cuáles voy a gastar, pero también hay estos. Bueno, vamos a dejarlo y vamos a ir a... Aquí. Que es la misión 9 o la fase 9, donde el petróleo sabe a sangre. Jesse y Edgar consiguen volver a Calico con el remedio justo a tiempo. William se está deteriorando y para más inri, el grupo recibe la visita del vicesecretario Harrow. Emilia distrae a Harrow mientras Jesse y Edgar administran el misterioso antídoto a William. El remedio revela un vínculo psíquico entre Felicity y William. Eso lo sabíamos ya. Pero el padre de Jesse no está dispuesto a rendirse y aprovecha ese vínculo para revelarles el paradero de Felicity. Interesante. Jesse y Edgar esperan llegar a ellas antes de que logre desatar su plaga por todo el mundo. Sin embargo, la burocracia gubernamental, otra vez Harrow, se entromete cuando Harrow, aprovechando su rango, ordena a Jesse que tome la petrolera de Kingston de manos de la familia Davano. Jesse no tiene más remedio que seguir las órdenes de Harrow si quiere que el Instituto Rentier siga adelante. Vale, como siempre, vamos a ver si aparece algo nuevo por aquí. Sí, cada vez que vengo por aquí hay cosas nuevas. Care for a drink, sir? Well, with Harrow bossing everybody around, it's got kind of... ¿Puedo subir arriba? That's new management for you. You and Doctor. Vale, pues aquí arriba no hay nada. Vamos, no está durmiendo. Pero vamos, yo creo que está durmiendo con los ojos abiertos. Y es que ni se mueve, ni me mira. O sea, estoy aquí... Y ni me mira.
Mr. Gravener's looking for you, sir. He's in the basement with your father. More money. Vale, nos ha dicho que están en el sótano. I assure you, Mr. Assistant Secretary, we came to you as aquí está la doctora distrayendo a Harrow. Pero si yo me pongo delante, pasa algo. Porque claro, se supone que me está buscando a mí, en teoría. No, no hace nada. Es como si no me estuviera viendo. Presión de terreno. Por la presente se certifica que, de acuerdo con el reglamento vigente del día 2 de mayo de 1872, concedo la propiedad de la destilería de Cálico y sus tierras anexas a William Rentier, el actual director del Instituto Rentier, para su uso exclusivo suyo y de su compañía, Gobernador Dexter Quar. Which means maybe there's a way to stop the change. And if that's true, well, perhaps we can get rid of the ticks once and for all without bloodshed, death, and destruction. Come on, William. I've seen you survive worse. You can beat this. I know you can. Vale, si entro ahí, es cuando empieza ya la animación. Pero antes voy a ver si hay algo por aquí. No. No, no, pues venga, vamos allá. Feeling that someone's squeezing my brain. There's some thoughts in here that aren't mine. Oh, I see her, Jesse. Oh no, you must stop her before. Wait. I see a sign. Dickinson. She's in Dickinson. I need to get to Dickinson. Tough old bastard, he's turning it around on her. It's gonna be a hard sell to Harrow. Gotta try. You keep an eye on him. And keep your hands off that switch. Vale, es lo que hemos leído antes. Felicity está enlazada con su mente y lo que intenta saber es dónde estamos ahora mismo. Y el padre ha utilizado esa conexión para saber dónde está ella. Vale. Ahora tengo que ir a Harrow, pero ahora sí me va a hacer caso. Assistant Secretary Harrow, sir. Agent Rentier. Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all.
Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. And try not to wallow in grief. It only leads to blunder. And this country desperately needs success. Aside from the news of your father's tragic demise, I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. That and a penny will buy me a cup of warm piss, Doctor. No one is safe while that crazy she-beast and her army of freaks are on the loose. And do you have any idea where she is? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You can head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But, sir, the Dickinson lead. There's at least three interstate railroads there. It might be a part of Felicity's transport. Very well. You there. What's your name? Olney? Virgil Olney? Do you know your way to Kingston, Olney Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary, Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking vitae, Doctor. I'm funding this circus of yours, and I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? We recently got our hands on a partial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group, like McCallum's Mill and the Kingston Oil Fields. Debano. Debano indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions, and the government intends to seize their not insubstantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Tried that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a briefcase, presumably still at the Kingston Oil Fields Bureau on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. Wars cost money, Rentier. And unless you've forgotten the incident at your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tides in our favor. Let's get this over with. You all right, folks? I need to find the office. You crazy? The whole area's been totally overrun by bloodthirsty freaks. The National Guard's fighting back, but there's too many of those monsters. If they don't get some help soon, we're all goddamn doomed. Anciana de la colmena, esto es lo que... la que destruí antes. Las ancianas de la colmena utilizan insectos para entregar gotas de mezcla vampíricas a los demás vampiros. Las polillas y las moscas que vienen en las heridas abiertas de la anciana de la colmena llevan las gotas directamente a la boca de los amos chupadores de sangre, lo que potencia sus habilidades de combate. Las criaturas también pueden utilizar sus colmenas como escudos para protegerse de los ataques. Pues nada, el objetivo es encontrar a los supervivientes, por ahora. Después ya nos darán algo. Y como bajo. Ah, por aquí. No lo había visto la tirolina. Easy. No puedo pasar por el petróleo. I'm taking it.
money. Per your instructions, I have assessed the value of these assets, and I can assure you that the Kingston oil fields are still pumping and extremely profitable, if properly managed. They can bring in hundreds of thousands, if not millions of dollars per year. Informe del secretario Harrow. 1. De acuerdo con sus instrucciones, he comprobado el valor de estos activos y le puedo asegurar de que la petrolera de Kingston sigue en funcionamiento y es extremadamente rentable. Si se gestiona correctamente, puede generar cientos de miles de dólares al año, si no millones. 2. Vale, si bajo ahí podré volver a subir. Vale, es que pasa lo de siempre. No sé cuál es el camino principal. Arañas, más arañas. Ah, vale. Era por aquí. Aspecto de trabuco fantasmal. No. Qué mal. De un golpe. Vale, estoy desentrenado, Estoy desentrenado por completo. Ese le di.
Bien, se acabó la telaraña. No te quedes atascado. Pero date la vuelta, golpea. Vale. No, estas no, no me gusta nada. Este bicho no me gusta. Si es el que yo creo. Sí, sí, es el de las abejas. Con lo que me costó vencerlo antes. Haya la forma de drenar el lago. Ahí está. Este me cuesta. Thank you.
Las moscas no lo puedo evitar. Uf. Thank you.
Ah, lo tengo. Stranger, we thought we were goners. Is there some way we can repay you? Yeah, you can point me towards the oil company office. Oh, it's on the other side of the lake. Oh, you're gonna have to drain it to get over there. Release all counterweights and you'll open the sluice gates. Vale, ya sabemos dónde podemos drenar el río este de petróleo. Let's drain this sucker. Thank you for letting us out, sir. I hope you make it, sir. Encuentra un generador cercado para suministrar electricidad a la caja de fusible. Destruye los contrapesos. Uno de dos. Falta el segundo que está ahí. Y para eso hace falta... Sí. Para eso hace falta bajar esta palanca, que nos han dicho que sin electricidad no hay nada. Y te encuentro un generador de electricidad cercano a la caja de fusibles. A mí me parece que esto es un generador de electricidad. Pero... ¡Ah! Aquí. Vale. Vuelve a la caja de fusibles antes de que el guantelete se quede sin carga. Esto es nuevo. Vale, ¿cómo llego hasta ahí? Ah, vale, ya lo veo. Cruza el lago. Yo creía que era petróleo, pero dice que es agua. No sé, menuda agua más rara.
Jesus. Poor bastards drowning themselves following Harrow's orders. Time to get that briefcase and go. Vale, ahora por aquí. Ya puedo bajar por ahí. Puedo volver a subir. Por aquí puedo destruir esto. Más arañas. Vale, yo creo que la salida es por ahí. Vale, otro punto más para gastar. Tengo 4 ya, ¿no? Sí. Y tengo bastante dinero. Vale, ¿y de qué sirve bajar aquí? Solo para eso. Thank you.
A ver, ventajas. Se han activado estas cuatro. Transmisión inalámbrica. Al matar a un enemigo con un combo eléctrico, aumenta considerablemente el daño de los tres puñetazos cuerpo a cuerpo siguiente. Eso lo uso bastante. Así que puede ser útil. Un público más numeroso. El tirón del fulminador puede agarrar y electrocutar a varios enemigos a la vez. Vale. Vale, bueno. Y estallido sobrecargado. Al entrar en modo sobrecarga se libera una onda de choque que infringe daño a los enemigos cercanos. Vale. Vale, este no está mal, también lo suelo usar. Si el enemigo recibe un disparo con el trabuco justo antes de que ataque, sufrirá el doble de daño. De vez en cuando lo uso, así que voy a comprar este. Que me sobra todavía 10.000. Vale, no parece que haya nada nuevo por aquí. Pues seguimos. Vale, ahora voy a verte. Pero primero quiero mirar qué hay por aquí. Supongo que tendré que cargar, que sobrecargar el guantelete y llegar hasta aquí para activar algo. Vale. Para activar la grúa, levantar las cajas y poder entrar. Y a este llegaré. ¿Eh?
funcionó. Funcionó, pero vamos, en la última milésima, Worked like a charm. Yo creo que ese no era el camino. No sé si desde aquí puedo subir. Sí, el camino era este, el más corto. Thanks for letting us out. The office, where is it? I need the man in charge. There's no way to get there from here. Unless you use the zip line from the top of that tower, that'd be crazy. Please, you gotta help my buddies. Once you get on the other side, just follow the pipes. It's a kind of maze, but just keep going. Vale, tengo que seguir las tuberías. Primero tirarme por la tirolina y luego seguir las tuberías. So glad you made it, sir. God bless you, sir. Boom eternal. El trabuco mejorado con electricidad genera anomalías cargadas que dañan a los enemigos a su paso. Anda, mira. Este también me gusta. Lo que pasa es que son 7300. Y tengo 10.000. Pero es que este me gusta. Venga. Espero no arrepentirme. No encontrar después algo muy bueno. Y que no pueda hacer nada. Por cierto, se me había olvidado antes, cuando luché contra la colmena, esto. La vara incapacitante. Podría haberlo usado en varias ocasiones. Ni me acordaba que la tenía. After a closer examination, I believe these trust documents are suspect. Every 30 years, the property rights are transferred to the next generation. However, I believe that Peter DeBano has likely been deeding them to himself for who knows how many years. Sincerely yours, Jonathan Q. Biddle. Informe del secretario Harrow 2. Tras examinarlos en la calle, estos documentos de fideicomiso me parecen sospechosos. Cada 30 años los derechos de propiedad se transfieren a la siguiente generación. Sin embargo, yo creo que Peter DeBano se los debe de estar cediendo a sí mismo desde hace muchos años. Atentamente, Jonathan Q. Biddle. Vale, y ahora... Otro topo, sí. O no, a ver, ¿qué es este? No. No es un topo. Vale, estos bichos me sirven perfectamente para cargarme al gigante.
joder, me sirven. Así que... No. Justo en el instante que iba a saltar. Listo, el grande listo. Y parece que no hay nada que me pueda llevar. No.
okay. Go, go! Ey, 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 ¿y eso? ¿De dónde me están disparando eso? Algún tipo de catapulta o algo, ¿no? No sé de dónde viene. Vale, me ha dicho que siga las tuberías. Pero bueno. Antes tendré que ver si hay más cosas. Ah, y la bomba. Vale, es por allí. Pero voy a ver si... si por aquí hay algo. No.
Por aquí es donde he venido. Y es igual que venir por aquí. Más vale que valga la pena lo que he venido a buscar. ¿Y ese quién es? Ese es nuevo. El pulpo este es nuevo. Ah, no me da tiempo. No me da tiempo. Vale. Oh. Bueno, lo bueno es que suelta vida. No me da tiempo. No sé si lo que he hecho está bien. No. Ha sido él. Bueno, esto cada vez... Ahora sí se pone difícil. Creo que el pulpo está muerto. Vale. Thank you.
este no era. En el punto. No me digas que tengo que volver a matar, sí, al pulpo. Justo en el momento correcto me dispara. Ya viene este. Vale, se acabó el pulpo. Muérete. Qué poco me ha faltado. Christ, it's about time someone sent in the cavalry. I've been hiding here for a week. This ain't a rescue mission, so watch your mouth. I'm here to pick up some documents for Assistant Secretary Harrow. Documents? I don't know anything about any documents.
Y lo tienes en la mano. Oh, you must be the accountant. Jonathan Q. Biddle at your service. Mr. Harrow promised me immediate backup as long as I kept this safe. Harrow's written you off, Biddle. Sent me for the case, not you. All I know is that DC wants that portfolio seized. DC? What an asshole. Harrow isn't trying to leverage this property for the government, you ape. He wants it for himself. He wrote me into this scheme for a cut of the profits, and now he's hung me out to dry. That asshole. How big a cut? 10%. Hope it was worth all those soldiers' lives, you greedy little pissworm. I'll take that. Whoa, wait. What about me? How'll I get home? Walk. Bueno, ya tenemos los documentos. Turning the tides, my ass. More like lining your own pockets, you slimy shit. What the hell are you? Biddle. Oopsie daisy. You sent 24 National Guardsmen to their deaths for a paycheck. When the president gets wind of this, you're a dead man. Oh, I'm sorry. It's just that the way the veins in your forehead are throbbing, it's so comical. Mr. Assistant Secretary, these accusations sound serious, and... First of all, it's Mr. Secretary now, as in Secretary of War, as in the fucking right hand of God. Secondly, do you think the President of these United States is gonna give a royal fuck about the pissant accusations of a podunk... Go ahead, Rentier, do it. Give me a reason to throw your cowpoke ass into Newgate and flens your father's legacy to the bone. The Harrow Institute has a much better ring to it, don't you think? Mr. Secretary, maybe it would be for the best if you... Maybe it would be best if you stopped interrupting me, you groveling mule! You want to make yourself useful? Get to the kitchen and fetch me a cup of coffee! Now fuck off and find some vampires to kill. That's much more your speed. Bueno, al final los documentos no tenían nada importante. Eran solo para ganar más dinero, para que el secretario ganase más dinero. You want something done right. Y no, eso nos ha desviado de nuestra misión. Vale, vamos a ir a ver al padre. A ver cómo está. Surprise voltage that high didn't burn it out. It's all about the percentage of copper in the alloy. Here, I'll show you my notes. Seriously? I would love to see your original research. Virgil and I were just having the most invigorating discussion. I was telling Director Rentier about my ideas for upgrading the gauntlet. I must say it's refreshing to see young blood like Mr. Olney's coursing through Calico. We'll need his vital spirit if we're to rebuild the Institute's power and vigor. Well done, son. I think we may have given him a few too many vaults. Glad to see you're in good shape, but we've got a situation. In order to keep your condition quiet, Amelia told Harrow you died. He's pulled rank and is sending us out on money-grubbing errands while Felicity's building her army. Harrow's head knows what's right, but his heart is tainted by lust for power and money. It's gonna get worse now that he got promoted. One wrong move and we're dead in the water. But one right move, and you could catch her and end this war. On the subject of moving... You know what? Maybe let's wait for the doc to give the all clear before we start unbinding anyone. Oh, Edgar. Harrow's not an idiot. Without the Institute, this country would turn into a blood feast. Now, you tell me, son, what's more important? His approval or ending this war before it started? What did you see while Felicity was in your head? Death. Horrible monsters appearing out of nowhere. Fire, smoke, everything. And boxcars. Scores of them. Filled with blood. That's how she's transporting the leeches now?
By train? That's not good, sirs. Dickinson is a major cattle railway hub. The trains run in all directions. If there's an outbreak, we won't be able to contain it. Murciélagos asiáticos. Tras enterarse de que la misión de la petrolera era una artimaña de Harrow para enriquecerse a sí mismo con el control de los activos de Davano, Jesse planta cara al vicesecretario y lo amenaza con sacar a la luz su caso de corrupción. Para sorpresa de Jesse, Harrow se ríe en su cara y le hace saber que lo han ascendido a secretario de guerra, por lo que ahora tiene el control total del instituto. Si Jesse no se convierte en su cazador de vampiros personal, Harrow jura que retirará los fondos del instituto y destruirá el legado de su padre. Al acabar la reunión, Jesse se reúne con su padre, a quien Harrow ha dado por muerto. William le dice a su hijo que ignore a Harrow y que dé caza a Felicity. Jesse sigue el consejo de su padre y viaja a Dickinson, el lugar que William había visto a través de los ojos de Felicity, mientras estaba vinculado a ella psíquicamente. Y en eso estamos. Encuentra el camino a la estación de trenes. Jesus Christ, what happened here? Vale, por eso están todas esas montañas de ganado, porque era una subasta de ganado. Y por eso están todas las vacas, sí, son vacas. Todas estas montañas de vacas ardiendo. Vale, otro nuevo. Y otro nuevo. We'll be right back.
Los está curando. Vale, ya solo queda este, me parece. Pues no, aparecen más. Bueno, buen golpe. Me quitó la mitad de la vida. Come on.
What? Vale, ahí dentro hay algo. Todavía no puedo matarlo. Ahora sí. Firstly,
superpoderes vitales, explosión, cañón, touchdown y golpe final. A ver, ¿qué es todo esto? Golpe final. Tras completar todo el combo cuerpo a cuerpo, el próximo comienza con un potente ataque de transición que además otorga una gran cantidad de energía. Es que ya tengo 6, ya podría empezar a gastar. Mantener botón izquierdo y S para lanzar a un enemigo por los aires y aplastarlo contra el suelo, lo que provoca una explosión enorme. Pero gasta 2 puntos o 2 barras de electricidad. Explosión cañón. Todos los enemigos normales explotan al recibir un cañonazo. Es que esto lo uso muchísimo. Entonces voy a comprar este, pero no puedo porque... Ah, porque me falta. ¿Tengo que comprar este antes? Me da a mí que sí. Pues si no me queda más remedio. Sí, exacto. Superpoderes vitales. La salud máxima aumenta un 15%. ¿Y este qué sería? Claro, es que si quiero este, tendré que comprar este antes. Matar a un enemigo en el aire otorga un 100% de probabilidad de que suelte una recarga de energía. No está mal tampoco. Bueno, me voy a guardar las mejoras, aunque podría comprar alguno de aquí. Lo voy a guardar. ¡Hala! Eso ha estado bien. Vale, supongo que será por ahí. Entonces voy a ver qué hay por esta zona. Enfréntate a Felicity. Between you and me, you little leech. Let them go.
Humans build empires in the name of progress, with no thought spared for those paying the mortal cost of their quest for glory. That is true vampirism! My kind would never leave one of their children to die, crying in the gutter. I won't let you turn them! You don't listen! They don't matter, Jesse Rentier. The sooner you understand that, the better. Ve a la estación de trenes. Vale, se ha escapado Felicity. Se suponía que tenía que enfrentarme a ella, pero... Pagarás por estos muertos, sí. Por aquí fue por donde vine. Diario de Felicity 4. La humanidad existe en ciclos. Si vives lo suficiente, adviertes los patrones que la rigen. Puede que el péndulo oscile de lado a lado, pero al final todo sigue igual. Exploración, dolor y miseria.
explotación, dolor y miseria, aunque puedan parecer distintos, persisten. La única forma de ponerle fin es rompiendo dichos patrones. Vale, a ver, ¿qué hay aquí? No puede ser el... Tenemos el pulpo aquí colgando. No le estoy dando, ¿por qué? ¿Me dio? ¿Quién me dio? ¿Pero quién me dio? Modo sobrecarga. Lo voy a dejar para después. A ver si puedo... Claro, es que estos no son muy complicados. No puedo golpearle. Oh.
Vale, tenemos un cable. Son tres luces las que hay y tres cables, así que... Ese ruido no sé lo que es. Agua. El fuego no es, no sé. Ya no sé lo que es ese ruido. Nueva ventaja desbloqueada. La salud es lo primero. Cuando vaya a aparecer una recarga de energía, aparece una de salud. Esto es lo contrario de esto. Pero claro, es que las dos cosas son importantes. Lo que hacemos es intercambiar. Si tienes los dos, es una tontería tener los dos, ¿no? Este, cuando vaya a aparecer una recarga de salud, aparece una de energía y la otra al revés. Tener los dos se queda todo como está. Esto servirá solo cuando no te interesan las recargas y te interesa sobre todo la salud, o al revés. Tengo que llegar ahí dentro, ¿cómo? Vale, voy a volver a subir. Desde aquí, ay, lo acabo de ver. No hagas eso. Siempre pasa lo mismo. Cuando te acercas a un sitio para bajar, es automático. Ahora sí. Okay.
Vale, a ver si me quito de este ruido. Cañón de riel. Una versión mejorada con electricidad del rifle Rentier. Capaz de disparar rayos perforantes y proyectiles amplificados cargados. Este me gusta. ¿Y cuánto? 8.000. Uy, tengo 9.000. Lo voy a gastar todo, pero es que este me gusta. Es que el rifle lo uso mucho. Yo creo que este ruido va a ser un fallo del juego, ¿eh? Diario de Felicity 5. Yo nací rodeada de dolor y miseria. Nos rechazaban, nos ignoraban, nos explotaban. Nos desvivimos por quienes habían heredado riquezas y sobrevivimos para que ellos pudieran prosperar. Cuando me encontró, yo me mantenía con vida a duras penas y deseaba morir. Y él me ofreció una elección. El único precio por pagar era el recuerdo del calor humano. Para comenzar mi nueva vida, debía enterrar mi pasado. No le he dado, ¿por qué?
está despegando. ¿No se acaban nunca o qué? Vale, a ver qué tenemos activo ahora. Extra crujiente, no, no me interesa. Prácticamente no uso el calcinador para nada. Aperitivo amplificador. Si tu curación está en tiempo de espera, puedes usar... Ah, esto sí me gusta. Ah, pero no tengo dinero. Puedo usar una recarga de energía para curarme. Requiere menos... Al menos una carga completa. La energía no se consumirá si la curación está disponible. Vale. Eso es como tener otra curación más. Eso sí es útil. Pero necesito 6.050 y tengo 5.197. O sea... Vale. Por ahí no puedo ir, así que... Tengo que llegar a ella para eso. All aboard. The train's about to leave the station. Do you hear them singing? That's humanity's requiem. You can be mankind's last sad note, or you can be part of a new opening chord of progress. It's only natural to feel fear while standing on the precipice of change. Sometimes what you need is a little push. Try not to kill him, my child. Let it break poor William's heart. Vale, tenemos una reina alien aquí. Hola. Hola.
Vale. Ya sé a lo que enfrentarme. Bueno, haciendo eso, lo único que consigue es darme energía. No lo puedo evitar. Eso es muy difícil.
Vale, ahora sí le pillé tranquilo a esto. Ya se lo tengo. Ah, lo que me ha costado. No puede ser, otro no. ¿O es Felicity esta? Sí.